recibió amenazas de parte del Poder Judicial, que le había señalado también que usted le había comentado que tenía que resolver de algún modo en específico. ¿Qué opinión? Bueno, mira, al respecto, primero, a ver, yo los invito a revisar ese amparo, ese famosísimo amparo. Ese amparo se concedió con plenitud de jurisdicción. Es decir, le daba la facultad a la jueza, incluso le decía propiamente federal, puede resolver en el mismo sentido o en sentido diverso, fundando y motivando. Entonces, a ver, ¿yo cómo podría haberla instigado a resolver de tal o cual modo si el mismo federal le daba ambas posibilidades? Es decir, puedes volver a vincular, puedes no vincular, fundar y motivar, fundando y motivando, lo que tú decidas. Entonces, ¿cómo podría yo instigarla a hacer tal o cual cosa si el mismo amparo era amplio, era con plenitud de jurisdicción? No decía, no vincule, sí vincule, o sea, no traía ninguna instrucción específica en ese sentido. Era lo que nosotros denominamos con plenitud de jurisdicción. Es decir, tú valora y vuelve a resolver. Y, insisto, pues basta ver el amparo para saber que era muy amplio. Entonces, no podría existir de mi parte ese tipo de acción, porque ¿qué le iba yo a obligar a hacer? Vamos, si lo que ella dice que yo le obligaba a que no cumpliera el amparo, pues eso es muy ambiguo, porque el amparo decía, puede resolver usted en el mismo sentido o en sentido diverso, fundando y motivando. Entonces, pues sí, pues, vaya, pues tiene que cumplir un amparo como cualquiera, pero lo que yo sí les puedo decir es que en ningún momento le dije resuelve de tal o cual modo, en ningún momento la instigué a ello, ni la amenacé, ni nada por el estilo. O sea, porque además de eso, insisto, el amparo no era en ese sentido. O sea, no podría yo haberla hostigado de tal forma que dijera yo, no cumples el amparo, sí cumplo, porque el amparo era súper amplísimo. Entonces, creo que partiendo de esa base, creo que cualquier afirmación en ese sentido, pues sería un tanto... No les sabría decir, porque es un tema del amparo que ella está promoviendo contra la orden de aprehensión. O sea, son temas netamente muy personales. ¿Pero es contra la legalidad, digamos? Está contra la cuestión de la orden de aprehensión. Está, lo que ella está combatiendo pues es la orden de aprehensión, que fue lo que en su momento se ejecutó. Entonces, bueno, ya dirá la autoridad federal si está debidamente fundada. Por violación de sus derechos humanos. Ajá, pero ella, o sea, ya es un tema muy personal de ella. Entonces, bueno, ya en su momento que resuelva el federal y ya en consecuencia pues nosotros se actuará de acuerdo a lo que indique el federal. Pero